Voy a comenzar a compartir las, nuestros slides del día de hoy y entrar en el tema de, 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 de lo que vinimos, que es realmente el diseño desde las paletas de color. Yo lo hablo mucho desde mi área, que es el diseño de moda, es el área en donde me he enfocado. Eh, también lo hablo desde el styling y desde todo este proceso que llevo hace 15 años trabajando con moda, con diseño, con personal styling que también me llevó a escribir mi primer libro, 21 días de estilo, en donde hablo mucho más del de color y la forma como una manifestación de encontrar, de entender lo que hay en la naturaleza y cómo usarlo a nuestro favor. Y muchas veces como diseñadores, no sé si les pasa, me lo pueden compartir aquí en el chat, pero muchas veces cuando uno está diseñando una colección o cuando uno está queriendo ponerle color a algo, eh, hay un miedo de... ¿Qué combina con qué? ¿Cómo, hago? ¿Qué, cómo, cómo, cómo qué hago? ¿Qué hago para estar seguro? Y en diseño de moda, el caso es que muchos de nosotros decimos negro, negro, gris, blanco, eso sale con todo, eso funciona, eso es lo que me va a salvar. Y la mayoría de las colecciones eh, salen en negro, en grises, en azul marino, porque también tenemos la idea de que es una forma de comercializarlo más fácil, de que se vende más rápido. Eh, de qué hace lucir el cuerpo más esbelto, etcétera, entonces tenemos muchos mitos del color y la, la realidad es que el, el color eh, es una manifestación de la naturaleza como si fuera un lenguaje, entonces en la naturaleza nosotros tenemos diferentes aspectos en que el color se comunica con nosotros, uno de ellos es la sensación y la noción de peligro, que es la combinación del amarillo con negro, no sé si han visto cuando uno ve una serpiente o cuando uno ve un sapito que es altamente venenoso, tiene colores demasiado fuertes, entre ellos amarillo y negro o las abejas amarillo y negro en una sensación de comunicación de peligro que nosotros también lo vemos hoy en día esos dos mismos colores eh, sacados a nuestra, a, nuestro, digamos, a nuestro entorno para decir que aléjate, atención, para, etcétera. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Todo se escucha bien? ¿Todo ok? ¿Hasta ahora todo ok? Creo que sí. Creo que sí, ¿verdad, Claudia? Estamos, estamos ok. No estoy hablando sola, ¿verdad? Está todo ok. Ok. Sí, todo enorme, ¿no? Ah, bueno, bueno, dije cómo será que fui yo, se, se retrasó el internet. Bueno, entonces continuemos. Entonces, cuando nosotros miramos el color puesto desde la naturaleza, tenemos una fuente de inspiración infinita. Y muchos de los colores, si ustedes los observan en la naturaleza, ya están de una vez armonizados. Entonces, como diseñadores, el observar la naturaleza es uno de los pasos que se requiere para comenzar a crear una paleta de color, al menos en la parte de armonía entender que podemos combinar dos cosas tres cosas cuatro colores y saber que no, no 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 nos va a ir mal por ejemplo si nosotros hacemos cosas y combinaciones que ya están dentro del set de la naturaleza nuestros usuarios o las personas que nos vean o las personas que están en nuestro entorno tienen la asociación de que son cosas que ven comúnmente, por lo tanto combinan bien, por lo tanto son mucho más fáciles de usar y combinar. Los colores del amanecer entre rojo, amarillo, naranja, eh, del atardecer igual, eh, la combinación de azul y verde, que son cosas muy próximas que vemos entre mar y tierra, entonces son cosas que nosotros ya estamos acostumbrados a a utilizar e interactuar. Pero ¿cómo hacemos ese paso del de diseño de la naturaleza o la inspiración de la naturaleza hacia algo un poco más avanzado, que es pensar en qué el usuario lo va a comprar? Y hoy en día tenemos esta sensación o, o esta, esta, esta tendencia muy interesante, que es donde el diseño se centra en la experiencia del usuario. Entonces, hoy en día toda la exploración del diseño de un producto, del diseño de cualquier cosa, de cualquier dispositivo, de cualquier aplicación, de cualquier cosa está pensado con el usuario, con la interacción del usuario. ¿Por qué? Porque queremos tener el punto de vista de lo que ve nuestro usuario, de lo que siente, de cómo se conecta con el producto, uno, para tener fidelidad hacia ese producto y dos, para representar un poco el estilo de vida. Entonces, si mi marca tiene una consistencia de lenguaje, de características y de estilo de vida, eso es lo que yo le quiero pasar a mi consumidor, a mi usuario, y es lo que grandes marcas hacen. Voy a utilizar el ejemplo de Apple porque es como... El que más se ha popularizado y el que todos conocemos y el que todos hemos visto el efecto de lo que es tener una filosofía, de un estilo de vida, de la innovación, de, de retar el status quo, de hablarle directamente a los diseñadores para generar productos que estéticamente, eh, de, de las otras propiedades no hablaré, pero que estéticamente se conecta con ese usuario. Y esta es la misión que vamos a cerrar hoy o la que vamos a explorar hoy: es cómo del color en sí. ¿Cómo entendemos ese lenguaje que es tan obvio para la naturaleza y cómo lo pasamos hacia comenzar a experimentar en crear cosas que le hagan sentido a nuestro usuario, a nuestras marcas y a nuestras colecciones? Como les comenté anteriormente, yo lo hablo desde el lenguaje de moda, pero esto se puede utilizar al lenguaje de diseño gráfico, diseño de interiores y cualquier otro tipo de diseño. La receta es la misma. Lo único que cambia es la forma de aplicarlo. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con los colores centrados en el, en el usuario, nosotros queremos que el diseño en sí, como lo tengo aquí en este slide, este es, un, este es el diseño de una colección con, con colores escogidos, de una forma en que yo pueda conectar y generar esa historia hacia el usuario. Y por ahora, si lo vemos aquí, eh, como, okay, no, escogió colores al azar, simple y los puso y fue determinando cuál va en cada uno, qué se puede hacer en cada uno. Pero detrás de esto, detrás de la postura o la selección de un color, viene una intención, viene un lenguaje y viene una comunicación. Y para que esto, para, para hacer una paleta, básicamente en cinco minutos, se necesita aprender a entender y a leer lo que es el lenguaje del color. Y el lenguaje del color se divide en tres cosas principales, la psicología, la sociología y la armonía. Tres cosas que debemos tener en consideración, que debemos eh, observar e interiorizar para que nuestro camino con el color, color sea fácil y no sea algo que nos atropelle. Cuando nosotros hablamos de psicología, estamos hablando de la forma en que nosotros reaccionamos con respecto al color. Quiere decir que... Si nosotros utilizamos rojo, estamos apelando a que la reacción del cuerpo sea activación de la adrenalina. Si estamos hablando del azul, estamos apelando a que la reacción del cuerpo te tenga un efecto más calmante, etc. Eso es lo que hace la psicología del color, apelar directamente a lo que quiero mover dentro de la, de la comunicación. Básicamente es eso, una acción y reacción. Cuando hablamos del poder de la sociología, aquí comenzamos a entrar en otra sutileza que es la sutileza de la comunicación por medio de la cultura. En este momento sociología quiere decir que rojo significa algo diferente en Asia, significa algo diferente en Norteamérica, en Sudamérica, etcétera, que tú te puedes casar de rojo en unas culturas, de blanco en nuestra cultura, etcétera. ¿Por qué? Porque es aceptado dentro de nuestra sociedad y hace sentido desde nuestra cosmogonía o de nuestra, eh, de la forma en que nos relacionamos como cultura y la forma en cómo entendemos el color a nivel de comunicación social y de interacción. Que es muy importante tenerlo en consideración, porque por ejemplo. Eh, hay, 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 story, hay muchas historias sobre el color, pero la que me parece más curiosa en cuanto a sociología es el efecto de utilizar un sombrero verde en China. En China es mal visto que, la, que un hombre utilice un sombrero verde porque quiere decir que su esposa le ha sido infiel o es un símbolo de infidelidad. Pues por eso, como diseñadores, hay que tener en cuenta también qué pasa con ese color dentro de la sociedad. Para finalmente llegar a este último. Eh, estado que es bueno, ahora sí, armonicemos. Ahora sí, pensemos en cómo quiero poner estos colores, cómo los quiero juntar, qué quiero crear. Ah, que me gusta el morado. Ok, ¿cómo puedo armonizar el morado para tener ese, esa comunicación que quiero? Entonces, puedo utilizar el morado con azul, morado con rojo, morado con verde, depende del juego que quiera que quiera eh, generar. Pero básicamente, el secreto está en. Psicología, sociología y armonía. Si ustedes van teniendo alguna pregunta con respecto a, a lo que estamos hablando, pueden ir poniéndolas en el chat y luego al final vamos a coger todas las ideas y compartir y discutir un poco sobre estas preguntas. Lo que hasta ahora vamos vamos bien. ¿Qué es lo que queremos y el objetivo por el cual queremos um, llevar el color más allá? Nosotros queremos que al final nuestras paletas de color Cuenten historias. Entonces, cuando uno estudia diseño de modas o cuando uno estudia cualquier tipo de diseño, ellos se enfocan muchísimo en la parte de armonía. Entonces, ellos dicen o nos dicen nuestros profesores cómo hacer que todo sea armónico dentro de ellos. Entonces, nos enseñan las armonías análogas, triadas, eh, nos enseñan monocromáticos, etc. Y uno se va acostumbrando como una sintonía de armonía con la que se siente tranquilo con la que se siente cómoda. Pero que en este evento quisimos con Juan llevarlo al siguiente nivel y por eso estoy trayendo ejemplos de qué pasa cuando ustedes piensan en el usuario, piensan en la vida, en la interacción de ese usuario y luego deciden crear un crear color que se ajuste, que se ajuste a su vida. Y en esta diapositiva lo que vemos es eso, cómo un estilo de vida puede llevarnos a la selección de un color que puede llevarnos a la creación de una colección, en este caso, de moda. Si yo observo el cuadro, eh, estoy viendo un, una persona, un moodboard de empatía de un usuario que tiene una, un estilo de vida saludable, que tiene un estilo de vida calmado, que, quiere, que le gusta el yoga, eh, pero que también se mueve entre colores fríos, es una persona introvertida. Y los mejores colores que nos ayudan a comunicar con ese lenguaje y contar esa historia es una paleta de color que está entre estos tonos rosa, entre estos tonos grises. Y si lo estoy diseñando para este usuario, la aplicación de la colección sería la que vemos en el slide. Entonces son tres pasos. Encontrar el usuario, determinar el lenguaje y finalmente aplicarlo y armonizarlo. En este webinar no alcanzamos a entrar en la parte de eh, armonizarlo o aplicarlo, pero vamos a hablar, sí, de cuatro cosas o de cuatro personalidades fundamentales que ustedes pueden comenzar a usar e interactuar para entender un poquito más a ese usuario y saber cómo se comunica y cómo comunicarse a nivel cromático con él para comenzar a contar sus historias. Cuando hablamos de comunicación cromática, Ay, gracias. <laughs> um, aquí cuando hablamos de comunicación cromática Básicamente estamos llevando eh, una de las teorías básicas del color, la estamos llevando al lenguaje. Y las teorías básicas de color, si ustedes luego lo quieren buscar más, y también en mi canal de YouTube, ustedes pueden encontrar videos un poco más hablando del color desfragmentado, eh, como de cómo llegar a este proceso. Pero básicamente la teoría es la siguiente. Si yo... Tengo, si yo me imagino que los colores viven en un apartamento que es una esfera, imaginémonos que tenemos como una esfera de color. Si yo voy a hablar del color, puedo ver que en este edificio que es una esfera viven diferentes tipos de colores con diferentes tipos de características. Entonces, si yo veo que los colores claros, voy a imaginarme que los colores más claritos están viviendo en la terraza, están viviendo en el penthouse, son los colores que más reciben luz. Y esos colores son los que llamamos claros, que son los que tienen blanco dentro de su composición. En comunicación cromática, como vemos aquí, son los colores que hablan de la empatía, de la pureza, de la espiritualidad. Entonces, cuando estoy pensando en que quiero comunicarme con ese usuario o esa es la comunicación que yo quiero desde mi colección y desde todo mi concepto, voy a pensar en los colores claros como una alternativa, como una alternativa fuerte. Debajo, en el sótano, de esta esfera donde viven mis colores, en el sótano, si bajo el ascensor, llego a la parte más oscura o colores profundos, que es donde viven todos los colores que tienen negro dentro de su composición. Y la comunicación que ellos dan es un poco una comunicación más de fuerza, de sofisticación, es algo más chic, es algo más rico, es algo más poderoso. Entonces, si mi comunicación... Quiero que sea hacia el poder, lo chic, lo clamoroso, lo clásico. Voy a utilizar los colores que quedan en esta base, en el sótano que tiene negro. Ahora, si yo estoy en la esfera y me voy hacia los colores que están así, hacia afuera, hacia las ventanas de toda mi esfera, los que reciben súper luz del sol, los, los que están siempre brillando, que son los colores que tienen alta saturación voy a dar una comunicación, una, voy a dar una, voy a comunicarme desde el brillo, desde la vitalidad, desde la osadía, desde la creatividad. O sea, que voy a obtener un lenguaje súper creativo, súper dinámico y funciona para marcas, colecciones o cualquier cosa en donde yo quiero llamar la atención. Entonces, voy a utilizar un amarillo chillón, un naranja puro, un rojo tomate, porque eso es lo que necesito, una comunicación fuerte, creativa y de osadía. Y finalmente tengo los colores que son los introvertidos, los escondiditos, los que, están, los que no reciben luz porque están dentro del círculo. Entonces son nuestros colores que, al, a lo contrario de estar en la ventana, están aquí dentro del edificio, que solo pueden ver a los otros compañeritos y nunca reciben el sol. Entonces son colores que tienen gris dentro de su composición y son llamados de opacos. Y, la, y la, el lenguaje que ellos dan para nosotros creativos es un lenguaje de serenidad, de madurez, de confianza, porque pensemos que el gris da esa solidez, esa estructura, tanto en comunicación cromática como en, en el elemento en sí. Entonces, teniendo eso en consideración, teniendo en cuenta que tenemos cuatro formas de comunicarnos, ustedes pueden escoger qué tipo de comunicación quieren hacer o quieren manifestar y ya vimos qué colores van para cada uno. Voy a entrar un poquito en el tema. De, de las personalidades utilizando, esta, eh, utilizando este formato de los colores para que ustedes también comiencen a elegir como, oiga, sí, yo quiero una colección que sea fuerte, entonces me voy a hacer los colores profundos, yo quiero una que sea espiritual, o yo quiero comunicar eh, brillo, o yo quiero comunicar confianza. Y una vez que tenemos las bases de la comunicación, podemos por fin jugar con la armonía del color. Pero vamos a ver... Uh, ahora vamos a entrar en estas cuatro personalidades o en estas cuatro tipologías, como es el nombre formal de ellas. Estas tipologías fueron desarrolladas por um, una, una de las psicólogas, Angela Wright, fue la primera en escribir sobre psicología del color llevada hasta este punto, llevada hasta el punto de la comunicación del lenguaje y la aplicación por ejemplo en diseño de interiores en diseño de logotipos en diseño gráfico etcétera. y muy pocos la han usado para el diseño de colecciones de moda y este ha sido mi trabajo durante, durante 15 años de traer lo que ella ha hecho y traerlo al mundo de moda y decir como si sí es posible comunicarse con el usuario escogiendo exactamente qué queremos decir angela wright básicamente habla, eh, nos habla de, un, de una comunicación desde algo que conocemos muy bien porque lo hemos visto en la naturaleza que es el cambio de las estaciones y tal vez en México, también en Colombia, eh, no se siente tan fuerte cuando quiebra una estación y comienza otra eh, aquí, en, aquí en Norteamérica sí se siente muchísimo cuando quiebra una estación y comienza, o, comienza otra, se siente el cambio de personalidades. Entonces, vamos a regirnos por esa estacionalidad para darle un nombre, un concepto a, a esa forma de diseñar desde las cuatro estaciones. Entonces, tenemos un invierno que los colores del invierno. Básicamente son fríos, son todos los colores que tienen tonalidad azul y también tienen esta, estos colores que son uh, profundos, o sea que viven en el sótano, pero también brillantes, pero siempre son fríos. Entonces, si yo quiero comunicarme desde algo que sea sofisticado, tradicional, minimalista, mis composiciones pueden tener una personalidad de invierno. Entonces, vayan anotando. Personalidad de invierno cuando quiero hacer esto. Otra personalidad es la personalidad del verano. Y la personalidad del verano es también de colores fríos. También son los colores que tienen azul en su base, etc. Sin embargo, a comparación del invierno que está en el sótano y tiene los colores brillantes que se comunica desde esa fuerza, el verano lo hace desde lo, lo sutil. Entonces desde los colores claros, y opacos que están aquí en la parte de nuestro edificio, nuestra nuestra parte superior e interior. Quiere decir que estamos lidiando con un público introvertido, con un público espiritual, con un público suave, con un público más romántico. Así que si yo quiero enfocarme a hablarle a ese tipo de personas o si mi colección tiene que ver con el romance, con la suavidad, con la sutileza, Siempre en los colores fríos que son introvertidos, voy a elegir el sistema de lenguaje de un verano. Pasemos a la primavera. Por ahora estamos bien. ¿Alguna pregunta, duda? Estamos ok. Solo denme un ok en el chat para saber que, está, que todos están ok. Y, y continuamos. Confío, confío. Luego tenemos la primavera, los colores de la primavera. Que tienen una característica de personalidad súper fuerte. Ok, perfecto. Ok, gracias. Gracias, Nicole, Alexa, Monserrat, gracias por el check-in. Listo. Entonces, tenemos los colores de primavera, que son nuestros colores, que son. ¿Saben cuando uno va a una fiesta y llega el extrovertido de la fiesta y llama la atención y llega saltando y llega feliz y llega tipo jugando con todo lo que tienen en el entorno y todo el mundo lo conoce, esa es una personalidad primavera. Y está regida por colores que son súper brillantes y a veces puede traer colores claritos, pero siempre en temperaturas cálidas. O sea, son colores que tienen amarillo dentro de su composición. Cuando nosotros usamos paletas de color que tengan amarillo o que sean de estas, de estas familias que son más cálidas, lo que nosotros estamos haciendo con el usuario es invitándolo a quedarse, invitándolo a interactuar, a sobresalir, a brillar. Es como eh, son colores que son extrovertidos de alguna forma, que quieren, que brillan hacia afuera, que necesitan de la parte social. A, al contrario del invierno y el verano, que están siempre escondiditos, son introvertidos, no quieren que los molesten. Nuestros colores extrovertidos o nuestras dos estaciones extrovertidas quieren cuidar de las personas y en el caso de la primavera quiere brillar, saltar, extrapolarse, eh, ser el, el primero en todo, el que más llama la atención. Así que si queremos diseñar paletas y conceptos para este usuario, todo va a ser súper brillante, todo va a ser súper saturado, eh, todo va a tener que llamar la atención y ser altamente creativo. Y esto nos lleva a nuestro último uh, arquetipo, a nuestra última tipología cromática, que es la tipología de otoño. Cuando nosotros hablamos de una tipología de otoño, tenemos los colores igual cálidos de la primavera, tenemos esa calidez de la primavera, pero esta vez en nuestro globito, en nuestra metáfora de, de los colores que viven en el globo, eh, los colores están en el centro porque son suaves y son profundos. Entonces tenemos esta característica de madurez, de sofisticación, pero la tenemos a un nivel de una temperatura otoñal. Entonces es mucho más uh, de cuidado, de, la, de cuidar de las personas, de cuidar del entorno. Son los cuidadores, entonces son personas, por ejemplo, se utiliza mucho hacer cosas de otoño. Cuando yo quiero que la persona o que mi usuario o lo que esté diseñando sea acogedor. Entonces piensen como en un chalet de madera con una um, con el fuego naranja. Entonces esa es la sensación que estamos creando cuando diseñamos a otoño, algo sofisticado pero al mismo tiempo acogedor. Esas son nuestras cuatro tipologías. Vamos a ver si logro ponerles un video de los GIF para que vean las tipologías un poquito en sus personajes, lo que les describí, pero en sus personajes más um, movimiento. Vamos a ver si podemos verlos moviéndose. Ok, vamos a ver si nos deja llegar hasta nuestras diapositivas, si no, si no, seguimos pasando. Preguntas, dudas hasta ahora. La elegancia tropical definitivamente es algo entre primavera y otoño. También, sí, primavera otoño. Ok, aquí vienen los, los GIFs, ya vamos a ver. Sí, uh, sí, Alexa, creo que si hablamos con Claudia, tal vez esto está grabado. Ah, bueno, aquí vienen las personalidades, entonces veamos un poco eh, lo que les hablé en GIFS. Entonces, miren, el invierno, súper recatado, tranquilo, en su lugar, es como es el color de los líderes, básicamente. El verano, meditación, siempre está meditando, tiene una personalidad súper meditativa. Primavera, prepárense para la locura, eso es primavera. Explorador Y el otoño es aquella personalidad que además de cuidar de los otros, es una personalidad que explora, que viaja, eh, que, que pasa por diferentes situaciones para poder eh, explorar y llevar su estilo su, como su intuición de explorador adelante. Entonces, Alexa, para responder tu pregunta, eh, Claudia en un momento te va a contestar si, 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 tiene, si, si hay alguna forma de, de verla nuevamente. Ah, ok, bueno. Uh -huh. Ah, ok, se publicaron en YouTube. Muchas gracias, Juan. Ok, entonces a través de nuestras personalidades, lo que nos da básicamente es una guía. Esto no es, un esto no es absoluto. Cuando Angela Wright creó la metodología, no quiso que fuera absoluta, no quiso que esto fuera la última palabra, sino que fuera el primer start en un momento de diseño. Entonces veamos. Ya para, ir, uh, ya para ir llegando a nuestros últimos 20 minutos de, de, de conferencia, vamos a explorar cómo sería escoger una personalidad otoño para diseñar una paleta de color y bajo qué porcentajes. Y esto sería un primer parámetro para ustedes como diseñadores. El mundo del color hoy en día se ha estado... Um, abriendo, se ha estado ampliando, pero como les digo, durante muchos años esto fue un secreto, durante mucho tiempo esto era, esto era algo que nadie le ponía cuidado al color, es como, ok, lo que hay, no importa. Y hoy en día sí hace parte de la experiencia porque las marcas se quieren conectar con las personas de una forma honesta y sincera, de una forma en que realmente genere valor. Y el color está siendo muy importante en esa comunicación. Ok, en este ejemplo lo que vamos a ver es el diseño de un usuario, que sería una personalidad de otoño. Entonces aquí tenemos una personalidad de otoño porque es una eh, ejecutiva que le gusta, que tiene una vida saludable. En este caso así fue que se escogió, que tuviera una vida saludable. Pero también es una viajante, es una persona que le encanta viajar y lo que está buscando en su ropa es encontrar un espacio que la haga sentir en casa, que la haga sentir cómoda y que la haga, digamos que, poder trabajar desde el computador, pero al mismo tiempo poder sentirse formal. El primer paso para crear las paletas de color desde el usuario es siempre determinar quién es el usuario desde lo más detallado posible. Entonces aquí ustedes pueden utilizar, hay varias herramientas de hecho en la Internet. Um, sobre cómo sacar un usuario. La más, digamos que la más común es utilizar el canvas de empatía de David, de David, no, ahora no me acuerdo su apellido, de David, y él te ayuda, digamos que a pensar como el usuario, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, qué es lo que siente, cuáles son sus dolores, cómo, 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 cómo yo como marca puedo ayudar a liberar esos dolores. Entonces, cuando tenemos toda esa información, se vuelve muchísimo más fácil utilizar traductor cromático. Traductor cromático básicamente es, es entender cómo qué es lo que quiere el usuario y con las cuatro tipologías decir como, ok, lo puedo encajar un poquito en esta o tiene más esta personalidad o esta personalidad para usar como un punto de partida en la exploración de la paleta de color. Entonces, en este caso, nuestro usuario otoño sí es una persona que trabaja, es una persona que tiene una vida saludable, conectada con la naturaleza, por eso estamos como conectando con otoño. Sabemos que es extrovertida, pero al mismo tiempo quiere ser sofisticada, entonces no nos funciona la extroversión de una primavera que está feliz, gritando, saltando, que tiene colores altamente saturados, sino que vamos a utilizar esa paleta en colores suaves y profundos. Y aquí tenemos la paleta de color principal. Cuando ustedes diseñen paletas de color, es muy importante que piensen en, especialmente, especialmente en moda. Porque la jerarquía de diseño gráfico y la jerarquía de diseño de interiores es un poco diferente. Pero en moda pueden utilizar esta fórmula que es 40-40-20. Donde 40% de los colores que ustedes escogen son los colores principales, que aquí los tengo, en este caso el principal es verde y naranja, es como verde oliva y naranja calabaza. 40% de neutros, que son los colores que neutro se considera un color o que es acromático, que no tiene como croma dentro de sí, como el blanco o el negro, o que es cromático porque tiene es una derivación del naranja o del amarillo o de los azules, etcétera. Entonces, en este caso, eh, los neutros es el neutro es un café súper oscuro, eh, un beige y un azul. Entonces, esos esos colores que ustedes escogen entre principales y neutros son los que hacen el corazón de una colección. Es lo que ustedes van a aplicar en piezas que sean grandes, como chaquetas, pantalones, vestidos, y ustedes van a comenzar a hacer las fórmulas de, de ¿Qué tanto porcentaje de eso? Pero esos colores que ustedes escojan pueden escoger de 4 a 6. Si ustedes escogen entre 4 a 6 colores entre neutros y principales van a estar bien. Más de eso es una exageración. Igual pueden escoger menos de eso. De, de 2, 3 a, a 6 colores es una buena combinación completa entre los principales y los neutros. Neutros básicamente son la, la base, lo que sabemos que se va a vender muy rápido. Los principales son los otros colores que sabemos que se van a vender en conjunto, que juntos van a hacer una buena composición, una buena comunicación, crean el concepto y se van a vender. Y finalmente vamos a traer este 20% chiquitico, que es lo que llamamos colores acento. Dave, Dave Gray, sí, Juan, Dave Gray, ese era Dave Gray, el del canvas. Um, y por último vamos a traer estos colores chiquiticos, 20%, que son los acento y básicamente son los que llamamos colores moda. A veces los podemos sacar de los colores que están en tendencia, a veces eh, son colores que necesitamos solo para piezas muy específicas. Entonces, por ejemplo, eh, un, chaquetas, como un, una línea muy pequeña de chaquetas para ese cliente que tengo, que es el que compra moda, que siempre está de moda. Eh, o voy a sacar unos pantalones o un tipo de, de gorros o algún, algún de, ¿cómo se dice? de sombreros. Entonces voy a, voy a decidir qué es lo que quiero con respecto a esos acentos. Recapitulando, neutros y principales son el corazón de su colección y los acentos son ese 20% que le da un, un super, una súper llamada a la atención, algo interesante en su colección, pero siempre... Aquí en este caso, si ustedes lo ven, van a sentir que están dentro de una paleta de color de otoño. Se siente la calidez, se siente la base, es como si estuviera entrando a lo que les digo, al chalet, calientico, envuelto en madera, todo, todo de madera con muebles verdes, y de repente ves un pino y de repente el fuego está encendido en colores rojos y naranjas. Eso es lo que queremos para nuestro usuario. Aplicado. A una colección se ve así. Entonces, este es solo un ejemplo para mostrarles eh, cuando, cuando se aplica a vender, a hacer una colección de moda, así es como se ve. Básicamente es, de, es la determinación de que esos colores que yo escogí los tengo que aplicar en producto. Y yo escojo cuál es el producto principal, eh, qué tanto, hacia qué modelo, etc. Siempre pensando en mi usuario. En este caso, una fórmula que yo, algo que, que yo uso y que me gusta hacer, eh, cuando diseño colecciones o cuando me contratan para hacer consultoría en empresas, lo que yo personalmente hago es que utilizo los colores más oscuros en la parte de abajo, especialmente si es algo atlético o algo ceñido al cuerpo, porque la mayoría de los usuarios prefieren usar colores oscuros abajo que, porque reduce la figura, porque absorbe menos luz, etcétera. Tienen varias razones. Y los otros colores los prefiero poner en chaquetas o los colores más claros o más brillantes en chaquetas, en blusas, etc. Son cosas que uno como diseñador va viendo, va transformando en el mercado y va cogiendo como mañas o sí, como sí, puede decirse mañas, eh, como fórmulas que uno le van funcionando a medida que va pasando el tiempo. Entonces este es un ejemplo. Y ya acercándonos hasta el final recordando que ustedes tienen el control sobre sus colores, ustedes tienen el control sobre ese poder de contar historias. Ustedes, cuando se sienten a diseñar una paleta, cuando se sienten a diseñar un producto, recuerden que ustedes tienen el poder de contar historias a través del color. Y eso es lo que queremos. Queremos paletas de color que se realmente se conecten con nuestro, nuestro usuario. Resumiendo nuestra charla, necesitamos conocer al usuario, necesitamos encontrar una paleta de color que a veces al principio no es la que queremos, no es la que funciona. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una primera paleta de color con acentos en amarillo y negro, que al principio hacía sentido porque, ay, como diseñador quiero poner este color que está de moda, me gusta, pero el me gusta a veces se tiene que quedar en la sillita, se tiene que quedar el externo y tenemos que mirar objetivamente eh, con nuestra intervención estética que es lo que se comunica mejor con el usuario. Y aquí está la paleta terminada, entonces de la primera paleta de, oh, quiero el amarillo, quiero este gris oscuro, eh, porque son los colores del año, quiero que estén. Finalmente, cuando pasa una traducción de, de la armonía en sí, pasan los colores que comunican el estilo de vida de mi personaje, que son colores más suaves, recatados, porque estoy hablándole a una persona. En este último ejemplo, ya no es verano, ya no es... Um, Otoño es una persona verano, suave, minimalista, conservadora e introvertida. Ahora ustedes tienen todas las herramientas para comenzar a diseñar sus paletas de color. Eh, todo empieza en el usuario, todo empieza en entender el lenguaje del color, entender lo que la naturaleza nos quiere decir y una vez que nosotros sabemos qué queremos comunicar, utilicen el traductor, utilicen eh, los biotipos, utilicen las características para comunicar esas ideas y crear paletas de color que cuenten historias eso ha sido de mi parte eso eso ha sido todo y si quieren conectarse conmigo en instagram en linkedin o en youtube estos son mis datos y ahora estamos abiertos para preguntas